Gabriel Bustamante. Resuelve tus dudas en ¿Estás Seguro? Gabriel, bienvenido. Nos hemos quedado una hora más porque yo sé que es muy importante el tema de los bancos usureros. Y tú estás encabezando junto con Exitosa y los conductores de Exitosa esta campaña para que se escuche al pueblo. Esto es un clamor del pueblo, no de nosotros, ¿no? Sino del pueblo. Gabriel. Hola, Karina. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? En efecto, es una campaña que abarca a los 33 millones de peruanos, a los 6 millones de peruanos que tienen particularmente tarjetas de crédito, y también a las personas que deben entender lo siguiente. El artículo 145 del código, perdón, 214 del Código Penal, Karina, el artículo 214, aquel que reprime con prisión de la libertad a aquellos que cometan usura, no les alcanza a los bancos. No les alcanza, porque si yo quiero denunciar al banco por cobrarme 120% de interés, ellos con su staff de abogados remunerados millonariamente también me van a decir, un momentito, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros me dice que en el Perú yo puedo cobrar las tasas que quiera. O sea, no hay tope de tasas máximas. De esto se viene aprovechando la banca. En noviembre, como dije la vez pasada, Karina, se cumplen 158 años desde que el primer banco se instaló en el Perú para nunca más irse y para seguir abusando. Y esta campaña que se está haciendo últimamente, donde el día miércoles va a haber una reclamación muy grande. Una protesta, así es. Una protesta. Un cacerolazo. Karina. Sí, pero sabes también, o sea, la protesta va dirigida a los bancos, ¿no? O sea, yo no voy a pagar mi plata hasta que no se arregle, pero paralelamente debe también la protesta encaminarse al Congreso, porque del Congreso tiene que salir la ley. De los bancos que ellos digan voy a disminuir, no lo han hecho. El presidente de la República se lo pidió, no lo hicieron. La superintendencia de banca se lo pidió, no lo hicieron. O sea, el camino directo democrático es exigir a la Comisión de Economía y el Congreso, oigan, discutan la ley de la usura, el proyecto de ley de la usura, que hace dos meses, hoy se cumple 2 meses, que ingresó al Parlamento y hasta ahora no se discute. ¿Por qué motivo? Solo Dios lo sabe. Por ahí dicen que son motivos crematísticos, algunos dicen que por cronología, ¿no es cierto? Porque ha llegado después, tiene que ver otros que ya estaban antes, pero esto tiene que ver con la seguridad de los peruanos, que ya están prácticamente con las deudas llegándole al cuello, a las narices, y no van a poder pagar. Y vamos a ser todos esclavizados de los bancos. En realidad me ha llamado la atención lo que me ha dicho Vitocho, Víctor Andrés García Belaunde, que desde el 2009 presentó un proyecto de ley para luchar contra la usura y que él mismo nos ha comentado, se apoyó en la legislación francesa y española de hace 2 siglos, que ellos ya lo tienen implementado y que no es posible que aquí se llegue con moratorias, con un montón de cosas, hasta el 200% algunas veces. Pero para eso, dime. El señor Anthony Noboa sí. Es del Partido de Acción Popular, pues, hay que jalarle jalarle las orejas. Mesías Guevara dijo con nosotros ayer que le jalaría las orejas, que no entiende por qué esto se ha encarpetado, se ha puesto fuerte, y Vitocho ya me imagino que también va a hacer lo mismo, porque si él sabe, él ha impulsado durante 11 años el tema de la usura, tiene que decirle, ven aquí, por favor, qué es lo que ha pasado, por qué esto no pasa a primera línea, que en este momento él está de acuerdo con nosotros, estamos ajustadísimos, el Perú no puede pagar, entonces hay que solucionar. Gabriel, vamos a empezar con las llamadas telefónicas porque ahora vamos a escuchar muchísimo a la población para que nos exponga sus problemas y para que tú trates de darle alguna solución. Bienvenido a Exitosa Perú, buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señorita. Buenos días. Lo llamo para comentarles mi caso. Yo tengo una deuda con CMR, lo que es Saga Falabella.
Uy. Y hace esta semana me llamaron por teléfono y la empresa diciéndome que estoy atrasado y 4 meses, 2 meses de la cuarentena. Entonces yo le digo, perfecto, lo quiero pagar. Quiero pagar, ponme la fecha de pago, pero me dicen, no, tú ya estás con penalidades, estás con intereses compensatorios, mantenimientos y todo. Y te hemos fraccionado la deuda de acuerdo a nuestro criterio. Así es que este es el nuevo monto de pago. Estuve revisando y figura que ellos me han puesto, pues, me han puesto ahí en el nuevo cronograma de pagos, me han puesto, pues, el interés compensatorio, me han puesto la penalidad, el mantenimiento y otras cosas más. Adicional a eso me dicen que voy a estar en la central de riesgo como mal pagador. Entonces, ese es el problema, ¿no? Yo le he dicho, ¿sabes qué? Para mí la solución es que me traslades la deuda donde me quedé. Ahora, julio, le digo, yo te lo pago todo. Por último, júntame todos los meses y te lo pago. Pero no me cobres intereses compensatorios, ni penalidad y tanta cosa. Y no me pongas en la central de riesgo. Así que me han dicho, pague y después reclame. Ese es mi tema. Muchas gracias. Imagínate, Gabriel, es decir, por estos bancos no ha pasado la pandemia. Ellos creen que no estamos en crisis y que la gente tiene el mismo dinero que antes. El señor quiere pagar. Claro. Él tiene intención de pagar casos aislados, Karina, porque que menos no tiene dinero. Pero él se ha conseguido de donde sea, ¿no es cierto? De repente su fondo de pensiones lo quiere compensar ahí para no tener deuda. Entonces, el banco Falabella, banco chileno que en Chile le cobra a los chilenos 33%, aquí él mismo dice, ya hice mi fraccionamiento, y le pone intereses compensatorios, penalidades. Mira cómo es la amenaza, Karina, y eso es detestable de un banco. Si no pagas, te pongo a la central de riesgo. Y sabe que poniendo a un peruano en la central de riesgo, lo vuelve un muerto civil financiero. Una paria. Un paria, exactamente, porque si él quiere pedir, dice, no, señor, páguele primero a ese banco. ¿Sabes qué? Quiero licuar mi deuda. Y, no, páguele primero. Y el señor quiere pagar. Y quiero llamar la atención aquí. Cuando el Código de Consumidor, la ley 29.355, dice, perdón, 29.781, dice, si usted va a pagar todo de inmediato sus deudas que vienen al futuro, no va a pagar el número de cuotas multiplicado por la deuda. Si debo 1.000 soles en 20 cuotas, no debo pagar 20.000 soles. Deben practicarle el desagio, o sea, el pago adelantado, el pago anticipado, porque esos 1.000 soles en 20 cuotas, Karina, están con los intereses. Así que no se olvide, chequee que le hagan el desagio, el descuento, porque si no, ¿de qué vale que yo pague mis 1.000 cuotas? Lo puedo pagar mensualmente. La idea es que quiero matar mi deuda para pagarla ahora y de repente tener otro financiamiento. Sí, no se olviden, eso es el desagio. Y esto de acá es una conducta, pues, detestable de este banco, que es como ponerle la pistola, Karina. ¿Y qué puede hacer, Gabriel? Porque ¿sabes qué? Todos nos dicen Indecopi, pero Indecopi va al ritmo de la tortuga. Yo te iba a plantear Superintendencia Banca y Seguros y es otra tortuga. Ah, ¿no es cierto? Dios, porque mío. Y el Congreso le dice en el proyecto de ley de la prohibición de tasas, le dice, oye, SBS, por favor, dile al banco que voluntariamente baje sus tasas y su cronograma. Por favorcito. ¿Cómo puede ser posible eso? No, ¿cómo puede ser posible eso? O sea, estamos acorralados. En este momento estamos acorralados hasta que alguien se ponga los pantalones. El Ejecutivo. Muy bien, vamos a ir con la siguiente llamada. Estamos escuchando ahí que nuestros televidentes y oyentes nos están esperando. Bienvenido a Exitosa Perú. ¿Cuál es su consulta, señor? Buenos días. Aló, señorita. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Ya. Señorita, mira, en mi banco, señorita, me están cobrando por reprogramar mi deuda. Me han aumentado 6.538 soles con 30 céntimos más de interés. Y yo, por reclamar y decir que no estoy de acuerdo con esa reprogramación y por lo tanto, por favor, anúlale, le he hecho anular, señorita. Y otra reprogramación me ha hecho y se ha ido en mi contra. 741 soles más voy a pagar, señorita, por reclamar. O sea, el joven me dice, el 25 de junio se te ha reprogramado, ya era otra tasa. Ahora, como ya te hemos reprogramado, se ha actualizado los días de deuda y entonces 741 soles nada más me ha agregado.
Yo le digo, joven, voy a volver a mi cronograma que usted me había hecho en junio. No, señora, ya no se puede ya. Y así me han reprogramado, o sea... ¿Qué tales abusos, de verdad, Gabriel? ¿Cómo puede ser? Creo que se cortó la llamada telefónica. Pero ¿cómo puede ser? O sea, haces esto, si no, te pongo más y no, ya, bueno, ya, acepto. No, tampoco se puede. Karina, siempre fueron así, ¿ah? ¿Eh? Sí, siempre. Pues. O sea, no, en el pasado nunca cambiaron su conducta. Siempre fueron así. Ahora se nota porque el poblador ha tenido 4 meses sin trabajar y se da cuenta de que ya no puede pagar, y cuando va, ve el detalle y dice, pues si yo tengo 6.538 solamente de intereses, le están cobrando en otra refinanciación 741 más. Más, entonces, imagínate. Esto de acá, sí, esto es como un COVID financiero. Entonces, señor presidente de la República, usted tomó armas contra las clínicas abusivas, pero había una enfermedad que mataba al peruano. Esto lo va a matar financieramente el peruano. Y usted tiene que hacer algo. Tiene que, en todo caso, apelar nuevamente al artículo 70 de la Constitución y cerrar esos bancos o se ponen en línea. Si no, Karina, mira, van a seguir las llamadas y todo el mundo se va a quejar de este tipo gangsteril de los bancos, porque no hay otra palabra. No son, son muy indolentes, son muy insensibles y creen que el peruano recoge el dinero del suelo o le cae del cielo, ¿no? Imagínate, de verdad parece una mafia de verdad, porque en realidad esta pandemia lo que ha hecho es que los peruanos hablen porque están desesperados, pero cada historia es peor que la otra. Es decir, como tú dices, te ponen casi casi la pistola en la sien. ¿Qué van a hacer los peruanos? El Ejecutivo tiene que actuar rápidamente. El nuevo gabinete tiene que hacer algo. El presidente de la República tiene que poner las cosas claras. Vamos a ir a la siguiente llamada telefónica. Bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Hola, ¿cómo está, señor? Por favor, cuéntenos. Está en Exitosa Perú. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Mira, yo llamo de acá de Trujillo y pues tenía una deuda en el banco BBVA. Pagaba 308 soles casi. Pero ha pasado la época de la pandemia que no he podido trabajar. Yo tengo un negocito en un mercado y los mercados, como usted sabe, han sido cerrados. No lo han abierto hasta ahora. Por ejemplo, abren una sola puerta, bueno, por medida de seguridad. He ido al banco, me he acercado y ya son 4 meses con esto. Y bueno, me han dicho que me han reprogramado mi deuda, pero la cosa es que ya no voy a pagar lo mismo. Voy a pagar 409 soles sobre ya no es 300, sino 409 soles más por cada letra, y bueno, pues señorita, el abuso sigue y no, estamos desamparados. Es decir, acá, 100 soles más, ¿pero por cuánto tiempo? Lo han puesto por año y medio. 18 meses, 1.800, sí, año, ahí, imagínese. Sí, año y medio, y le he dicho que me reprogramen con un tiempo adecuado, me ha dicho que lo van a poner en 2 años y medio, pero igual sube 150 más. Entonces, señorita, el abuso es tremendo. Ya la plata nosotros lo tenemos pagando con intereses y vuelta sobre eso, más intereses. ¿Quién nos defiende, señorita? ¿Quién nos apoya a nosotros? Uno quiere pagar, está dispuesto a pagar, pero con esta pandemia nos ha perjudicado a todos. Y yo le dije a la señorita que no he podido trabajar, no me interesa, me dijo, usted cumple o otra cosa va a aumentar más, me dijo, usted cumple, no nos interesa a nosotros la pandemia, nos dijo, no sé, otros aquí. Qué insensibilidad. Sí, dijo, ¿para qué necesita usted reclamar? Me dijo, si no podía pagar, no debería indicarse. Le dije, señorita, yo siempre he trabajado con los bancos, pero no esperaba esta situación, nadie lo esperaba, le digo, no estamos. Ahora, yo tenía para pagar mi primera letra de 300 y tantos, pero me agarró la pandemia y tengo 2 hijas pequeñas. Tenía que darles alimento. De comer, no voy a dejar claro. a mis hijas que se mueran de hambre. Entonces, señorita, comprenderá, uno es pobre y estamos así agotados con los bancos al abandono, sin que nadie nos ayude, pues, simplemente por ser peruanos y querer salir adelante.
Muchas gracias, señor. De verdad comprendemos absolutamente su indignación. ¿Qué es lo que quieren, Gabriel? ¿Que la gente se ponga a llorar así? Él está diciendo, por favor, en una súplica, no voy a dejar de darle de comer a mis hijas. ¿Por qué para las empresas grandes sí hay esta posibilidad de eventos inesperados, causa mayor, este cataclismo, terremoto, y para nosotros no? Para este señor, ¿por qué no se le espera y se le quiere quitar el pan de la boca a sus hijas? Karina, el señor pagaba 308 soles y le han dicho que vas a pagar ahora 409 soles. O sea, le están recargando 101 soles. Sí. 101 lo divido entre 308, me da 30%. O sea, qué abuso. ¿Sabes qué? Me hace acordar, a ti te debe haber pasado cuando pasabas por la calle y veías en el suelo unos stickers, te prestamos dinero al toque. ¿Y quiénes eran esas personas? Malos colombianos, malos traficantes que te prestaban lo que querías, $1,000, $2,000, y después te decían, en tanto tiempo me vas a pagar intereses arriba del 20% mensual, ¿eh? Mensual, y eso lo sabe la gente. Y si no pagabas el primer mes, te pegaban y el segundo mes te mataban. Con pistola. Esto ocurre aquí en el Perú, claro, te mandaban la moto. Ocurre aquí en nuestro país. Esa es la banca paralela. Pero me estás diciendo que los bancos están peor. Exactamente. Yo me pongo a pensar a un símil y digo, caramba, estos están trabajando y comportándose igual que estos delincuentes. El señor Cateriano tiene el encargo y el presidente de la República debe ordenarle. Tu premier te encarga de solucionar este problema que ya tiene un viso social muy, muy preocupante, ¿no? Muy bien, Gabriel. Entonces vamos a seguir recogiendo los comentarios de nuestros oyentes y televidentes. Bienvenido a Exitosa Perú. ¿Cuál es su comentario, señor? Buenos días. Buenos días, señora. Cuéntenos. Mire, señor, yo tengo un préstamo en Ripple y cuando comenzó la pandemia me mandaban mensajes de que reprograme mi deuda. Pero yo no quería reprogramar porque ya me pasó hace 3 años en otro banco. Entonces yo, donde sea, dejando de comer, porque yo soy jubilada, gano 502 soles, he tenido que pagar 487 soles, que es mi deuda. Lo he pagado y les digo, voy a seguir pagando. He pagado normalmente abril, mayo. Cuando he ido a pagar el 5 de julio, me han dicho, no, usted debe más. ¿Por qué le digo? Me dice, porque le han reprogramado su deuda. Yo no he pedido ninguna reprogramación de deuda porque yo sé cómo son los bancos. Así es que me acerco, me mandan a plataforma y me dicen, no, usted tiene que pagar porque le hemos reprogramado su deuda, porque le hemos mandado un montón de mensajes y esos mensajes usted no ha contestado. Así que nosotros suponíamos que usted no iba a poder pagar porque se vienen unos momentos difíciles. Entonces usted tiene que pagar de 487 a 596 por 30 meses que me falta. Entonces yo agarré y le dije, no, le dije, mire, yo voy a pagarle todo junto. Ahí estaba mi hijo atrás, le dije, mira, ¿tú me puedes prestar para pagarle todo, que son 10,000 y tantos que debo? Sí, me dijo, mamá, pero con tu descuento te van a hacer menos. Volví a sacar mi ticket de plataforma y le dije, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar, pero quiero saber mi descuento. No, por pandemia, porque hay muchos clientes que no pagan, no hay descuento. Señorita, me salí desmoralizada, casi me caigo ahí en Ripley porque yo soy diabética. No sé qué hacer ahora, si pagar o no pagar este mes de 5 de agosto. ¿Qué me aconsejaría el señor Bustamante? Muy bien, ¿qué tal abusivos? O sea, quiere pagar, no la dejan, la han reprogramado porque ellos suponían que ella no tenía para pagar. Suponía, por un supuesto, ¿te pueden hacer esto? Karina, aquí hay algo muy grave, ¿no? Muy grave. ¿Cómo el banco Ripley puede decir que por pandemia no hay descuentos? Señora, yo le aconsejo que presente una denuncia a Indecopi. Indecopi debe estar escuchando el programa. Y también a la Superintendencia de Banca y Seguros. Este banco no puede aprovecharse. La señora gana 500 soles y su deuda es prácticamente el 99% de lo que recibe de pensión. 487. Quiere pagar, molesta a sus hijos, oye, présteme, chico, para que yo ya no me moleste el banco, y el banco le dice que no quiere pagar. Lo que he hablado hace un momento del pronto pago, no se lo quieren aplicar, o sea, están desconociendo la ley de protección al consumidor. Señora, quéjese Indecopi,
llame, Indecopi presente, libre reclamaciones, va a ser un poco lento, pero haga su reclamo, porque esto de acá no es ni legal ni justo. Pero Gabriel, en realidad estamos en una terrible indefensión. Hace unas dos llamadas atrás un señor nos decía, yo quiero pagar, yo tengo la plata. Le dijeron claro. Que no, pero ¿qué pasa con esto? Es decir, si yo no pago voy a estar en Infocor y no voy a poder ir a pedir otro crédito porque van a ver que yo le debo a Saga, Ripley, entonces ¿cuál es la solución? Voy a estar totalmente ahogada. ¿De dónde voy a sacar? Y si se quiere reactivar la economía y estos pequeños empresarios quizá lo quieren para restablecer su negocio, ¿cómo se va a hacer si los bancos te ponen todas las trabas? Así es. Entonces, ¿sabes quién reprograma, Karina? Los propios bancos. O sea, los propios proveedores están haciendo su reprogramación. Lo que tiene que hacer el Estado, señor Cateriano, hable con el señor Velarde y que el BCR compre toda la deuda y que el Estado reprograme a 2, 3, 4, 5 años toda la deuda que tienen los 33 millones de peruanos. La reprogramación no le debe hacer el proveedor abusivamente y a los intereses que ellos quieren. Y se basa en el artículo 9 que dije al inicio. Aquí hay tasas máximas libres, las que tú quieras. De eso están agarrando. Claro, juez y parte, ¿no? Ahí está muy mal, no pueden ser juez y parte. Y además que, como te decía, no entiendo cómo pueden salir de este espiral de desgracia. Es decir, no han podido pagar, les quieren reprogramar, es súper más caro. Se lo quieren pagar, no quieren. Dicen que por pandemia no hay ningún descuento. Quieren ir a otro banco y el banco les va a decir que no, porque tienen una deuda en estos bancos de consumo, Saga, Ripley. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos en el peor de los escenarios para un consumidor. Es muy cierto. Terrible la cosa. Bueno, vamos a seguir recibiendo las llamadas de nuestro público. Bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días. Coméntenos, por favor, ¿qué le ha sucedido con los bancos? Buenos días. Buenos días. Sino que yo antes saqué un préstamo de 5.000. Y de ahí tengo unas compras y lo he estado pagando normal, sino que después de ahí, por el tipo de la pandemia, la empresa nos sacó, traté lo posible de pagar a los bancos y me llega un comunicado de una llamada exigente del banco Farabel y me dice, vamos a reprogramarle, pero de esos 5.000 se lo puede hacer una programación de un año, pero con un pago mensual de 590 cada mes, y si yo pago cada en un año 590, me sale como 7.080, o sea, va a salir más de los 5.000 que es. Claro. Y me dijeron, bueno, es tu problema, ya sabrás cómo lo pagas, me dijeron. ¿Es verdad lo que usted nos está diciendo? ¿Las personas de ventanilla están respondiéndole así a los clientes? No es el primero que nos han dicho, Gabriela, maltrato total. Eso me eligieron por vía telefónica, me llamaron por teléfono hacer un acuerdo. Comprendo. Y después dije, si no puedo cumplir eso de ahí porque estoy buscando trabajo, porque tengo una bebé que recién ha nacido. Ah, bueno, es tu problema, ya sabrás cómo pagas, me dijeron. Igual los intereses van a subir, me dijeron. Qué barbaridad, ese es otro punto también. Contéstale a este caballero, pero es otro punto. Los services y toda esa gente que te llaman, te cuelgan cuando no le gusta lo que tú le estás diciendo, te cuelgan en la oreja el teléfono, pero primero dile cuál es la solución, qué es lo que puede hacer. Son 590 por 12, son 7.080, lo divido entre 5.000, me está dando 40%, pero esta es una tasa de reprogramación. 40%. ¿Cierto? O sea, la deuda ya la tenía, pero está cobrando adicionalmente a todo 40%, no lo deja reprogramar como él quiere, y le han dicho encima que si no lo... No te preocupes, que si no lo pagas, tus intereses van a crecer. Fíjate qué sarcásticos. Y encima el maltrato, que es otra de las cosas, Karina, que no se puede permitir. Y eso está penado también por el Código de Protección al Consumidor. No lo tratan... O sea, entre peruanos se tratan mal. Si la persona se está franqueando y dice que no tengo dinero, la mayor cantidad de personas ya llegan a implorar, a rogarle a estos señores de los bancos y encima los tratan mal. Ni siquiera le pueden plantear,
¿Cómo quieres pagarlo tú? Mira, sería ideal en ese, ¿no? Es un contrato bilateral. ¿Cómo puedes pagarlo tú en estos tiempos de pandemia? Y dale la opción que él te diga. Puedo pagar, en este caso, puedo pagar 100 soles mensuales. ¿Y cuánto año y cuánto sale? Pero ni siquiera le plantean eso. Es a mano militar. Entonces, estos señores quieren también un trato a mano militar. ¿Cierto? Así es. Otra de las cosas que me gustaría plantear, me gustaría aconsejar a la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el señor Luna, que cree un correo electrónico o un WhatsApp en la Comisión de Defensa del Consumidor para que todas estas personas pongan sus casos ahí. Y esos casos, el Congreso de la República, el primer poder del Estado, pueda tener una base, todo lo que están llamando, plantear esa denuncia. Y eso que sirva de sustento para que el Ejecutivo vea, ¿no? No solamente son llamadas, son escritos. Y cada uno que presente su reclamo, que lo empaquete, haga un clip y lo mande a la Comisión de Defensa del Consumidor. Aquí tenemos que tener pruebas, porque esto va a quedar en la historia también. No estamos hablando, así también es. Hay pruebas. Así es, la lista negra de los que se comportaron pésimo cuando nosotros más necesitábamos. Yo sé que acá las empresas tienen, pues, el corazón, no sé si es corazón, tienen algo que late en el bolsillo porque no les late en el pecho, pero también hacer un llamado a nuestros compatriotas que trabajan y son los que llaman por teléfono, tratan de solucionar las cosas, de repente tienen límite, pero no maltraten a otro peruano. Así como ustedes también están pasándola mal, porque en la pandemia todos la hemos pasado mal, esa persona que está pidiendo una reprogramación es quizás porque necesita que su bebé coma, que sus hijos coman. Entonces, encima el maltrato, el desdén, el trato peyorativo, el que ya, ¿qué me importa? De repente están cansados de hacer lo mismo, pero al menos tienen trabajo, pues, ¿no? Entonces, un poco más de empatía, creo yo. Bueno, entonces, sigamos con las llamadas. Ya tenemos otra llamada. Bienvenido, Exitosa Perú. Lo escuchamos. Estamos escuchando. Buenos días. Buenos días, la escuchamos. Buenos días. Señorita, mire, en mi caso, el caso puntual es sobre las cajas. Mire, yo tengo un préstamo en la Caja Piura, un préstamo hipotecario. Como no he pagado estos 3 meses, como este mes ya son 4 meses, el sectorista me está reprogramando, pero me está cobrando 9,000 soles de intereses, señorita, 9,000 soles. Y entonces yo le digo que, aunque sea, me hagan congelamiento de los intereses de 2 meses para empezar a pagar el próximo mes. Porque el Estado está viendo eso, ¿no? ¿Qué posibilidades dar a la gente? Pero dígame, ¿cuánto sacó usted de préstamo? ¿Cómo? ¿Cuánto sacó de préstamo? Yo saqué 169,000 soles. ¿169,000? ¿A cuánto tiempo? A 4 años. 4 años y los intereses para reprogramarle 9,000. No, claro. O sea, aparte de que todo el préstamo son más de 70,000 interés, me están cobrando 9,000 más. De interés. Ok, ¿y le han dado alguna salida? Ninguna, solamente que empiece a pagar, pero igual los intereses ya están dados. Si lo reprogramo, 9,000 soles. Si lo reprogramo un año más, 15,000 soles de intereses. Y ahora yo le digo de que el Estado quiere aprobar una ley y me dice el sectorista bien fresco que eso no incluye ni cajas ni financieras, o sea, solo bancos. O sea, que ellos están, como se dice, nosotros estamos a merced de las cajas municipales también, señorita. Muy bien, señora. Gabriel le va a responder, pero me llama la atención porque nosotros hemos hablado tanto, Gabriel, contigo, de las cajas, la problemática de las cajas. Hemos hecho campaña para que la plata de Reactiva no se quede solamente en los bancos, sino que vaya a las cajas, pero no es para hacerle esto a los clientes, es para ayudarlos, no para que ellos se llenen los bolsillos de intereses. Karina, es más, cuando se aprobó el retiro de los 2,000 soles, después el retiro de 2,000 soles para 5 tipos de beneficiarios y el retiro del 25% con el tope de 12,900 soles de la CFP, yo particularmente recomendaba a las personas que reciben ese dinero que se vayan a las cajas. ¿Por qué? A las cajas que fija la superintendencia, no a uno en particular. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando de 6 a 7%, y la historia de las AFPs te daban un promedio de 5 a 6% en estos 26 años.
pero sobre eso te cobraban una comisión. Y si a eso le aplicas una inflación, evidentemente tu fondo previsional se iba al suelo. Y ahora esta caja que se porta de esa manera, no me parece justo, ¿no? 169 mil soles de préstamo, Karina, 70 mil soles de interés, y ahora le quiere cobrar 9 mil soles más de interés. Y te quiero decir algo, esto es muy delicado, ¿no? Y esto afecta también a la salud de los titulares y de la familia. Mira el caso de la segunda llamada, la señora sufría de diabetes, se le subió el azúcar. Alguien que tiene hipertensión recibe esta noticia, se va pues a 180, 190 de presión y puede afectar la salud. Y ese padre que se puso a llorar, y ese padre que se puso a llorar porque ya está harto, sí. Así es. Y entonces esto acá es el COVID financiero. Es igual que la persona que no se atiende y no lo ponen en un UCI de una clínica, se va a morir. Este caso es igual. El Estado, el premierato, el gobierno tiene que darse cuenta que este problema no es sencillo, es una consecuencia del COVID que tienen que poner solución. Pero esto es abusivo, ¿no? Y se van a quedar con la casa de la señora, Karina. Disculpe, señora, que le diga, lamentablemente, si estos bancos, estas cajas, estas cooperativas no reciben el dinero, porque ellos solamente están evaluando la pérdida del año 2020. Karina, yo les diría, hagan un recuento de cuánto han ganado en los últimos 20 años. Por supuesto, entonces, un montón aquí no hay de que plata. No, estamos perdiendo. Sí, has perdido ahora porque es un evento internacional, pero ¿cuánto has ganado hace 20 años? ¿No es cierto? Sí, pero lo que no ha sacado es el porcentaje de cuánto interés le van a cobrar a esta señora, que me parece un exceso, ¿no? O sea, 9.000 soles por replantear, ¿ah? ¿Eh? Ojo, por replantear la deuda. Claro, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿De más de 40% de interés? Porque ella dice que sacó 169 mil, que ya está pagando 70 mil del crédito de intereses y que ahora por replantear la 9 mil. ¿Cuánto sale eso? Porque me parece muchísimo, o sea, en realidad 79 mil soles, más de la mitad de casi la mitad del crédito. Así es, claro, sin más del 50%, ¿no? 50%, imagínate. Si esa penalidad de los 9 mil soles de intereses, Karina, no lo paga a tiempo, van a venir más intereses. Ojo, no se congelan los intereses. Si no lo pagas, por ejemplo, el 31 de julio, pero pagas el 1 de agosto, te cobran lo que ellos quieren. Ay, Dios mío, y lo peor de todo es que no podemos darle una solución ahorita inmediata porque los que tienen que dar la solución están tan lentos. Bueno, vamos a seguir recibiendo las llamadas telefónicas. Bienvenido a Exitosa Perú. ¿Cuál es su caso? Por favor, coméntenos. Buenos días. Buenos días. Soy Cecilia de Puno. Cecilia Quispe Villate de Puno. Muy bien, doña Cecilia. Mire, mi denuncia es referente al Banco de la Nación. Yo tengo una cuenta de ahorros donde me hacen depósitos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que el día 8 me sorprendo de que el día 8, bueno, yo recibo una llamada telefónica supuesta de un funcionario del Banco de la Nación, donde me da todos mis datos exactos, ¿no? Y donde me consulta de que por qué yo no activo mi clave dinámica, ¿no? Entonces, yo le digo, pues que justamente no tengo dinero, ¿no? Entonces, pero ya se va a cumplir. Usted ha solicitado el 11 de junio, me dice, ¿ya? Entonces, se va a cumplir un mes y la vamos a bloquear. Entonces, yo le digo, pero es que todavía no tengo dinero, pues, ¿no? No, me dice, usted ha recibido 1.100, me dice, ¿no? Entonces, yo le digo, ya me depositaron, ¿no? Entonces, yo inmediatamente agarro y me voy al banco y me encuentro con la sorpresa que ya no habían los 1.100. Voy y saco mis saldos, ¿no? O sea, el movimiento de mis cuentas. Sí, había habido un depósito de 1.100, pero que se lo habían retirado, ¿no? Entonces, la han estafado a la señora, sí. ¿No, Gabriel? La han estafado porque metió sus datos. Le dio sus datos. El funcionario tenía toda mi edad. No, yo no di mis datos. No, la clave, sí. Mire, yo no he dado tampoco la clave. Entonces, sino ¿cómo que fue? Aquí era solamente, me pidieron el registro del toque, que se iba lo iban a bloquear, me dicen, ¿no? Entonces, pero yo no he dado mi clave, porque yo sí sabía de que la clave no puedo dar, ¿no? Y con el registro del toque, Gabriel, ¿pueden hacer algún truco ahí?
Claro, si le han solicitado, si ella ha solicitado el registro del token, hasta que no le den la clave no puede haber. Pero el principal implicado es ese funcionario que la llamó. Señor, ¿usted tiene el nombre del funcionario que la llamó? Bueno, se ha identificado con solamente un nombre, José, ¿no? Pero como el señor tenía todos mis datos, mi dirección, todo, ¿no? Entonces yo efectivamente incluso tenía un correo que ya había caducado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo dije, ah, este funcionario siempre, y como me dijo que yo estaba esperando o que yo ya había recibido el importe, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces dije, este señor sí es, yo me fui corriendo al Banco de la Nación, ¿no? A un agente y resulta de que ya no había Mire, dinero. Me en primer lugar, el banco lo que le va a decir es que esa persona no trabaja ahí, porque usted no tiene nombre, no tiene apellido, pero todo a mí me hace sospechar de que el señor tiene información interna del banco, claro. Porque efectivamente tiene hasta claro. Cuándo le van a depositar a la señora. Exactamente. Claro. Ahora, es más, ¿no? Parece, yo estaba viendo, ¿no? Para la activación de ese token, que no lo había activado todavía yo, se necesita las dos claves, ¿no? Una clave de la tarjeta y otra clave que era del internet, ¿no? Entonces, yo eso no he dado en ningún momento, ¿no? Entonces, con esa seguridad yo me fui corriendo también a... Que Gabriel le conteste qué es lo que puede hacer, señora. Gabriel. Señora, una pregunta, señora. ¿Los 1,100 que le dieron, que le depositaron en su cuenta, usted lo pidió? ¿A dónde? ¿Al banco? ¿Usted le pidió al banco que le depositen en su cuenta? ¿Un préstamo? ¿Es una transferencia, préstamo? No. Ajá. Es un depósito de un tercero. Ya, ok. Ah, ya, ok. Entonces, no es que el banco le ha prestado, sino que el señor del banco, adentro en el banco ha sido la cosa, a mi entender, ha visto que hay un depósito a favor de la señora por 1,100. Entonces, y bueno, esta es la típica estafa, ¿no? Sabe alguien de adentro que le llegó el depósito, lamentablemente la señora no revisa todos los días. Quien le depositó, señora, le debió avisar, ya te transferí, ya aquí te mando el voucher de que ya te envié los 1,100 soles para que ella se proceda a retirarlo. Pero como el del banco, vivo, mosca, ha visto de que no hay movimiento, le ha pedido a la señora, le ha engañado, le ha engotuzado. Banco de la Nación de Puno, sería importante que entre la Contraloría General, la Superintendencia de Banca y Seguros para revisar, Karina, porque este caso no debe ser el único. Deben congelar todo el trabajo y empezar a revisar a todos esos funcionarios que le roban a una persona, Karina, que gana pues el sueldo mínimo, la pensión mínima. Eso todavía claro. Es más grave. ¿No? Además, lo que tú dices es súper necesario porque en realidad en este momento no le podemos decir más porque ahí sí se necesita levantamiento de las comunicaciones, ver de dónde salió claro. La llamada, ver quién es el que levantó, sacó, retiró las cámaras de seguridad. Es decir, es todo un trabajo de inteligencia financiera que tendrían que ya comenzar a ponerse en marcha porque como tú dices, esto no es una vez, esto son redes. Enquistadas, el órgano de control corruptas. Interno, señora, el órgano de control interno debe intervenir acá. Presente su denuncia, la OSI del Banco de la Nación de Puno, órgano de control interno, porque no es el primer caso, deben haber muchos. Muy bien, es verdad, porque la corrupción está enquistada y hay que denunciar. Bienvenido a Exitosa Perú, ¿cuál es su comentario? Buenos días. Hola, ¿me escucha? ¿Aló? Aló, creo que tenemos un problema en la comunicación. Vamos a retomar con las llamadas telefónicas, pero sí, de todas maneras, yo creo que el reclamo, la denuncia, Gabriel, es muy importante no quedarse callados. En realidad, cuanto más se exponga esto, se pondrán las pilas las autoridades por el reclamo popular, pues, ¿no? Pero porque es una manifestación de la injusticia, que Karina no es de ahora, es de muchos años antes. Hay otra llamada, creo. Hay otra llamada. Bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días, lo escuchamos. ¿Cuál es su problema, sí, señor? Buenos días, señora. Para ambos. Gracias. Una consulta, no sé si tendrá que ver directamente con el tema, pero eso también es un tema de un servicio que dan estas cadenas de tienda de retail o de banco, ¿no? Sobre todo Falabella y Ripley.
Nosotros tuvimos unos contratos, en este caso por un servicio particular, que es la clásica tarjeta de novios, que es un servicio que se hace de forma presencial. Obviamente, por ese tema de la pandemia, nosotros hemos solicitado si se puede utilizar este tipo de servicio online, precisamente tratando de tomar las medidas que recomienda el gobierno, ¿no?, por ese tema del aislamiento. Pero nosotros nos hemos comunicado en reiteradas veces con las dos entidades, con Ripley y Falabella, y nos indican de que están evaluándolo, de que todavía no tienen respuesta, y así nos tienen paseando desde que empezó este tema de la cuarentena. Quisiera saber qué me pudiera recomendar el especialista referente a este tema. Yo ya hice mi descargo en Indecopi, tengo dos reclamos ya ingresados, pero mi pregunta es puntualmente si tanto Falabella y Ripley pudieran realmente ellos hacer que esa modalidad que es presencial pueda pasar online, por el tema de seguir prevaleciendo el tema de la salud ante toda esta situación. Gracias. Muy bien. Permítame una pregunta, por favor. ¿Está ahí, señora? Uy, se fue la señora. Claro, me dice que está en Indecopi. Indecopi tiene tres instancias, ¿no? La del SAC, el Servicio de Atención al Cliente, al Ciudadano, donde él plantea con el proveedor que lo ha abusado una conciliación. Segundo es la denuncia ante los órganos sumarísimos, donde en 30 días se soluciona el caso dependiendo del monto. Y tercero es la denuncia a la comisión. Habría que ver en qué parte está, señora, y si ya lo encaminó por la autoridad administrativa, hay que esperar que salga la resolución. No, lo que la señora quiere es continuar con el negocio, pero ya no vía presencial, sino vía online, ¿no? Obviamente por etapas así como la pandemia, ¿no? Hay que esperar que salga la resolución de Indecopi. En Indecopi, en la página web, hay una página, un link, donde usted, ingresando el número de su expediente, puede saber cómo va desarrollándose. E insista, manda información, mande correos, porque tienen tantos casos que si uno no reclama, van a estar esperando, pues, de acuerdo al orden cronológico. Gabriel, pero qué contraproducente que en el momento que se necesita cambiar el chip de la persona, que vaya todo a hacerlo presencialmente, que sea mediante el comercio electrónico, te pongan tantas trabas. Esto debe cambiar, ya deben saber que el mundo ha cambiado y una de las cosas ahora es precisamente realzar el comercio electrónico porque la gente tiene miedo, pues, tiene miedo de ir a comprar, ¿o no? Así es. Así y también es, pues, y en el comercio electrónico también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tantos hackers, tantos phishing, tantos gente que te quita tu clave.